11 décadas de fútbol en México, más o menos hace alusión justamente al tiempo que lleva, digamos, vigente ese deporte en nuestro país. Lleva un poco más de tiempo, pero aquí en esta exposición, las piezas con las que contamos abarcan esas 11 décadas justamente. Es decir, estamos haciendo un recuento de la historia del fútbol mexicano a partir básicamente de objetos y de material complementario, de imágenes fotográficas, de video, de algunos archivos de sonido. La exposición está dividida básicamente en 8 núcleos temáticos con los cuales tratamos de abordar todo lo que es este espectro futbolero a la manera en la que podíamos mostrarlo en una exposición museográfica. El recuento de piezas es más o menos arriba de 1.200 piezas las que están reunidas aquí. Desde luego una variedad muy grande de piezas, ¿no? Esto puede ser desde un boleto de fútbol, de un boleto de entrada al estadio, que hay muchos de diferentes épocas, hasta desde luego un trofeo, que tal vez serían las piezas, digamos, más relevantes e importantes, desde luego pasando por una gran cantidad de camisetas. Hay una mezcla de objetos de entre coleccionistas privados, instituciones deportivas, clubes de fútbol profesional. Tenemos la sala en la que estamos aquí, que digamos que es como un preámbulo, una introducción, le llamamos la alineación, en la cual están como expresados los elementos necesarios para el juego del fútbol. Y ahí pasamos por otros, como es la historia del fútbol en la primera mitad del siglo XX, digamos los orígenes o la época romántica. Tenemos la sala de los clubes, en los cuales están incluidos todos los clubes vigentes en el fútbol mexicano de la primera división y algunos otros que fueron campeones e históricos, aunque algunos de ellos estén desaparecidos. La sala de los mundiales jugados en México, especialmente haciendo énfasis en México 70, México 86. La sala de la selección nacional. Tenemos una sala de ídolos, de alguna manera el consenso de los ídolos por décadas en México, los más representativos, no solo en la cancha, sino fuera de la cancha, que fueron muy mediáticos, ¿no? Después una sala dedicada a la prensa o al fútbol en casa, que le llamamos, que es todos estos medios que se han empleado para transmitir el fútbol hacia el espectador que no asiste al estadio. Y finalmente, una sala de fútbol que le llamamos fútbol extinto, que tiene que ver con equipos básicamente que tuvieron en alguna época en México, algunos de ellos muy memorables y que ya desaparecieron. Entonces, eso de alguna manera enlaza, digamos, algo que nosotros queríamos constatar en esta exposición, que es el hecho de que finalmente un tratamiento y una óptica, como se le está dando aquí, rigurosa, hace desde nuestro punto de vista también que se le pueda apreciar, digamos, incluso de otra manera al propio fútbol, que ya sabemos que hay quien lo quiere mucho, pero también hay muchos detractores, sobre todo en el entorno cultural, ¿no?